Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Gisela Barreto. Esto es Hoy es el Día, programa que hacemos ustedes y nosotros, porque con sus colaboraciones, que seguramente muy pronto llegarán, logramos llevar a todo el país y a todo el mundo, porque también salimos por mi canal de YouTube, valores, virtudes y despertar, ese despertar que tenemos que tener todos con tantas cosas que están pasando en este mundo que gira al revés. Bueno, te invito a que, bueno, todo lo que puedas y quieras colaborar con nosotros, podés hacerlo a las direcciones que salen en pantalla en este momento. Y si se te escapa, podés ir a YouTube, a mi canal, Gisela Barreto. Debajo del programa de hoy va a quedar en descripciones todos los datos donde podés colaborar para que podamos seguir con este programa que lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño para ustedes. Bien, obviamente te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que te lleguen los estrenos de cada semana, que lo compartas con todos tus contactos en Telegram, en WhatsApp, en todos lados, tutti quanti. ¿Algo más? Por supuesto, también salimos por canal 424 de Cablevisión durante la semana en 4 oportunidades. Bien, gracias a todas las marcas que nos acompañan, que nos visten, que nos peinan, etcétera. Va a salir al final del programa los agradecimientos. Bueno, señores, a ver, estamos en un momento, por lo menos en Argentina, donde todo parece, ya no te diría, un chiste de mal gusto. Algo, una pesadilla, esa es la palabra, una pesadilla. Ustedes habrán visto que el director de Cultura y de Educación, Scileoni, dijo sobre los libros que se reparten en los colegios que es literatura, que no es pornografía. Esto lo sabemos todos, esto lo estamos viendo en todas las noticias. Quiero que compartamos ahora unas imágenes de lo que están pasando en algunos colegios, de cómo los niños juegan después que los adoctrinan con estos libros. Y también que veas parte de alguno de los libros que están entregando a nuestros inocentes. ¿Lo vemos? Este cuento, por ejemplo, que está destinado a la educación en los jardines de infantes, se trata de cómo un niño trans decide ser finalmente libre a partir de sumergirse y nadar en el mar. Por ejemplo, cómo lo haría la maestra libre, cómo sería mamá libre, queriendo homologar una perversión o una desviación a la libertad. Libertad no tiene nada que ver con esto. Además, incluyen el lenguaje inclusivo. No estamos hablando de chicos que todavía no han incorporado el lenguaje escrito. ¿Parece bien que un chico de 9 años tenga que saber, por ejemplo, qué es la masturbación, qué es un orgasmo, qué es una erección? Antes de llegar a esto, fueron primero por el adoctrinamiento de los docentes, para que ellos también tuvieran estas herramientas de inclusión. Por ejemplo, hacia una pedagogía transfeminista en la ESI, incorporar las identidades trans, travestis y no binarias en las 18.000 categorías que existen, para no asumir la realidad biológica y científica que es que sos nena, o sos nene, sos hombre o sos mujer. En lugar de enseñarte a aceptar tu cuerpo, aceptar tu identidad y quién sos, amarte tal y como sos, lo que te enseñan es a armarte como vos quieras. Por supuesto, las cartas que no podían faltar, un juego para niños en donde te muestran que está bien un hombre grande acaricie a una nena. Un adulto se bañe con un chiquito. ¿Qué interés habrá detrás de hipersexualizar a los niños? Impresionante lo que estamos viendo en la escuela Santa Catalina. Mirá.
No sé qué opinan ustedes. Les puedo decir desde mi punto de vista que lo que hace 10 años llamábamos corrupción de menores, hoy se llama enseñanza en diversidad, enseñanza en igualdad, tolerancia. Lo que estamos viendo es que las escuelas se han transformado en corruptorios públicos, legales. Están destruyendo y deformando la cabeza de nuestros niños. Están no respetando la biología y la salud natural y el crecimiento de los chicos. Para este tema, hoy de nuestro invitado, a quien agradecemos un montón, es el doctor Julio Razona, abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, criminólogo, presidente de la Fundación Investigación Ciudadana, conferencista, docente, dicta cursos en Argentina, Colombia y Brasil, escritor de libros, sus dos últimos libros, Relatos Derechos y Era Así, que trata de abuso sexual. Reconocido con el premio Argentina Tiene Ejemplos, ex jefe de asesores del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ex secretario de Seguridad de Mar del Plata y Mar Chiquita, y representa a la Argentina en la Organización Mundial por la Vida. Doctor Julio Razona, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Por favor. Julio, bueno, primero agradecerte porque sos un pionero en denunciar en todas las redes todo lo que está pasando en el mundo con abusos sexuales de los niños, porque estos son abusos sexuales, están irrumpiendo en la inocencia de los chicos y con tantas otras cosas como la pandemia. Así que sé que has hecho una denuncia grave en Mar del Plata por un cambio de género que quisieron hacer con una niña. ¿Vos nos podrías...? Dame un panorama de esto y de lo que acabamos de ver, de lo que pasa en los colegios, por favor. Sí, cómo no. Bueno, sigue siendo un delito la corrupción de menores. Por más que se hayan legislado algunas leyes globalistas para todas tendientes a normalizar y a reconocer la pedofilia como un derecho, este disparate, las leyes siguen vigentes en la República Argentina, así que tengo una cantidad enorme de denuncias formuladas, muchas de ellas contra docentes, por corrupción de menores. Y el último caso que ha trascendido muchísimo y que ha llegado al Senado de la Nación, bueno, y ha trascendido la República Argentina, es el caso de una niña, alumna del Colegio Nacional Arturo Illia, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es una nena que falleció su padre a los 15 años. Ante el fallecimiento de su padre, ella estaba muy mal, muy débil emocionalmente, ¿no? Muy, muy vulnerable. Y bueno, y en una clase de educación sexual integral, ella manifestó que tenían dudas sobre su género. Enseguida una psicóloga educacional del colegio la empezó a aconsejar. Ella, después de un periodo de reflexión, ella tuvo la suerte de tener una muy buena psicóloga particular, y bueno, y manifestó que en realidad había sido una etapa de confusión y que quería seguir siendo mujer como siempre. Es más, es una nena que ahora tiene un novio de su edad, tiene una vida familiar excelente con su mamá. Y la madre, cuando se entera, un día va al colegio, le dan el boletín de calificaciones y su hija tenía un nombre de pila de varón. Y la nena sabía. ¿Sin pedir autorización a la madre? Sin pedir autorización a la madre. Entonces, la madre nunca autorizó absolutamente nada. Es más, nunca la habían llamado al colegio la madre. Entonces, la madre comenzó a ir al colegio y a exigir que respeten la identidad de su hija, que ya había tenido un periodo de duda propio de su edad y de la situación tan traumática que había pasado. Y como resultado de estas veces que fue esta señora que dejó actas en el colegio, a la mamá de la nena le formularon una denuncia penal por coacción psicológica. La denunció la psicóloga. Hacia su madre, hijita. Claro, la denuncian a la madre por coacción psicológica a su hija, como, y en la denuncia, las autoridades del colegio dijeron que su hija en realidad era un niño trans. Era un varón trans
que se llamaba, y el nombre de pila que le habían puesto el colegio, vamos a decir, nombre, como es una menor, no la voy a identificar, pero vamos a decirle que le pusieron Pedro y se llamaba Beatriz. Cuando ella va a retirar el boletín de calificaciones, dice Pedro Pérez, ¿no? Por decir un apellido cualquiera. Y bueno, esta señora quiso cambiarla de colegio y no pudo porque su boletín de el boletín de calificaciones de su hija estaba a nombre de un varón. Y ella, su DNI, toda la vida tuvo el mismo DNI. En ese periodo, quisieron desde el colegio hacerle cambiar su identidad de género. Dos veces la invitaron a cambiar su DNI. La nena no quiso porque les manifestaba que ella se había arrepentido, que seguía siendo mujer y se sentía mujer y estaba muy bien. Además, una sobresaliente alumna. Y bueno, esta denuncia fue archivada por el fiscal. Entonces el colegio lo que inició fue un juicio contra la mamá de esta nena para que ella pierda la guarda de su hija, manifestándole a una jueza de familia que en realidad era un varón trans. Es más, ese juicio se llamaba en ese momento, llevaba el nombre de pila de varón de la nena, que nunca lo tuvo. Eso es un engaño, engañaron a una jueza, y que vivía una situación caótica con su madre, que la madre no lo dejaba a su hijo varón trans transicionar. Ahora, cambiar de género. Doctor, ¿cuál es el interés acá? Estos degenerados, porque no tienen otro calificativo, directora, psicóloga y todo el grupo del colegio, ¿cobran dinero? ¿Cómo puede ser que actúen así con un inocente? ¿No tienen hijos? ¿No tienen conciencia de lo que están haciendo? Déjame que te termine de contar un poco la historia, porque recién es el comienzo de esta historia. Cuando esta señora entonces se vio en un momento denunciada penalmente y con un juicio en tribunales de familia, por el cual hasta podría perder a su hija, tener la tenencia de su hija, y su hija podría haber terminado en un instituto de menores. Repito, esa es una sobresaliente alumna, sobresaliente, ¿eh? Calificaciones son excelentes, además estudia música y estudia inglés, fuera del ámbito escolar. Bueno, así que me presenté, hice una denuncia penal, formulé como patrocinante de esta señora contra la psicóloga por el delito de falsa denuncia y coacción, porque además a la nena la coaccionaban para que cambie de género. Es más, acompañé prueba documental, chats, en donde la psicóloga le decía a la nena que se comunicaban, la psicóloga se comunicaba, además violaba las normas de ética profesional de los psicólogos, porque ella tenía su psicóloga particular y la psicóloga del colegio le hacía preguntas íntimas y accionaba como si fuese una psicóloga de hecho, por la fuerza. Y bueno, la nena le escribe y le dice, mire, basta, estoy cansada que me llamen con nombre de varón. Respétenme, pongan mi nombre de mujer, como claro, el que tuve toda la vida. A lo que responde la psicóloga, quédate tranquilo, Pedro, que ya lo vamos a solucionar. Esto fue en marzo de este año. Desde el año pasado que insistían para que en toda la documentación del colegio se la nombre con su verdadero nombre, como mujer. Y me presenté también en el juzgado de familia y le hice saber a la jueza de familia que la carátula del expediente era fraudulento, porque esta nena nunca se llamó Pedro y siempre tuvo el mismo DNI, así que tuvieron que recalificar la investigación por la guarda. La jueza de familia también desistió de resolver una guarda, porque ya no tenía sentido, porque todos los hechos que habían denunciado la directora del colegio y la psicóloga eran falsos. No vivía una situación de estrés, ni de castigo, ni de opresión. Al contrario. Doctor, entonces ahora la niña va a quedar con su madre, por supuesto. Sí, por supuesto. Y a la directora del colegio se le formó en otra fiscalía una investigación por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, de falsedad ideológica de instrumento público, de fraude procesal, porque ellos iniciaron un juicio engañando a una jueza, diciéndole una situación inexistente, y tentativa de fraude procesal, que es el delito que se comete cuando uno engaña a un juez y genera que se dicte una sentencia equivocada, errada, en base a hechos falsos. Bien, doctor, pero yo le hago, quiero,
quiero saber por qué, ¿qué piensa usted como abogado, por qué motivo hacen y actúan de esta forma los directivos de la escuela? O sea, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Por qué lo hacen? Yo le puedo decir, yo soy criminólogo, sí. yo no estoy calificado para hacer un análisis psicológico de, de las denunciadas, pero sí me doy cuenta que tienen como una obsesión por hacer transiciones, en este caso casi a la fuerza, coactivas. La transición de género no solamente implica cambiar el DNI, que a una nena, hablo de nenas porque el 93% de las transiciones de género son mujeres, 93%. El 100% de los casos son chicas que tienen un problema de relación y de contacto con su padre, ya sea que lo hayan perdido, que es un padre ausente, un padre golpeador, un padre abusador. O sea, las grandes víctimas en esta perversión de género son las nenas, las mujeres, la enorme cantidad. Y bueno, y esto genera no solamente un cambio del DNI, sino que la misma ley de identidad de género que está vigente en la Argentina, ley de identidad de género, facilita a cualquier menor de edad que diga que se siente del sexo opuesto, aún sin el consentimiento de los padres, con una venia judicial, o sea, con el consentimiento de un juez, un nene puede, el Estado le va a pagar que se inyecten bloqueadores hormonales, se le inyectan después hormonas del sexo opuesto, se le pueden amputar a las nenas sus pechos, a los varones su pene, se le pueden hacer con los músculos del antebrazo o de los muslos de las mujeres, se le pueden crear un falso pene que no tiene ninguna función, solamente una cuestión estética, pero le arruinan, le amputan parte de su brazo y de sus piernas. Todo esto genera después pacientes de por vida para las farmacéuticas, para los médicos, para los psicólogos, para los psiquiatras. O sea, cualquier persona que hace una transición de género de esto obliga a que el Estado invierta más de $2,000 por mes para mantenerlo con vida y con una especie de equilibrio emocional imposible de lograr, porque esto es lo más antinatural y perverso que existe, ¿no? Parece un experimento de Frankenstein. Doctor, entonces quiere decir que acá el interés económico viene básicamente por este nuevo orden mundial y todas estas organizaciones globalistas que quieren cambiar y progresistas. Y después las farmacéuticas y todos los que siguen atrás. Claro, todo esto responde a un interés del globalismo de terminar con la reproducción humana. Todos sabemos que el globalismo, la Agenda 2030, todos los nefastos globalistas ya lo han dicho públicamente, lo ha dicho Bill Gates, lo ha dicho Soros, todos lo han dicho, que hay que reducir la población mundial. Entonces, cualquier método para reducir la población mundial, ya sea con tóxicos inyectables, con tóxicos aéreos, con electromagnetismo, todo lo que sirva para reducir la población mundial o para enfermar a la población, sirve. Estos mismos globalistas son los dueños de las empresas farmacéuticas, son los accionistas de las empresas farmacéuticas que con estas políticas generan pacientes de por vida para ellos. Tener un paciente que con alguien que les va a pagar, seguro que es el Estado Nacional, que les va a pagar mínimo $2,000 por mes por cada transicionado, todos sabemos que no tienen muchos años de supervivencia las personas que transicionan. Pero sí se aseguran mínimo 20, 30 años de esa renta monstruosa, multimillonaria. Así que esto lo sospecho yo, que hay un interés económico. Todos sabemos que en las farmacéuticas tratan de dar regalías a quienes les hacen generar dinero. Así que este es un motivo. Y después hay una cuestión ideológica de perversidad diabólica en cuanto... Acá se lucha contra la reproducción humana, contra la familia, contra la heterosexualidad, contra el amor fraternal, contra el amor maternal. Quieren la desunión. Es parte de este globalismo. Necesita un pueblo humano, que la humanidad se separe, que no tenga... que no tenga raíces, que no tenga identidad, ¿no? Porque eso es lo que nos da
La fuerza. Aparte, cuando ellos están hormonizando a los chicos o los inducen a este cambio de sexo o los inducen a la vasectomía o a la ligadura de trompas a las mujeres, es también por esto, para que no sigan procreando, para que la población no siga aumentando. De hecho, en el último semestre se ha hecho un estudio y Buenos Aires, capital federal, está catalogada como una ciudad con déficit vital. Muere más gente de la que nace. O sea, vamos a entrar en un invierno demográfico que es patético lo que estamos, que está ocurriendo. Ahora, doctor, sí, lo que vemos en los colegios, los que vemos en los colegios están también están avasallando el crecimiento natural y normal de los niños, los están degenerando. ¿Cómo podemos cortar con esto? ¿Qué deberíamos hacer para que este flagelo se acabe? Yo siempre digo, y lo escribo, y bueno, doy conferencias sobre el tema, sobre que los criminólogos, los abogados que nos dedicamos, yo me dedico a la victimología, uh-huh, a la asistencia y ayuda a las víctimas en el derecho penal. Nosotros, el derecho penal llega tarde, siempre. Llega tarde cuando la víctima ya está ya está vulnerada. Lo que hay que hacer es, esto es una responsabilidad de los padres y de las familias, y es hablar con sus hijos y tratar de alejarlos de los medios electrónicos, volver a la mesa familiar, al encuentro familiar, a escucharlos, a acompañarlos, a preguntarles cómo les fue en el colegio, qué opinan de las materias, estar presentes, ir al colegio, saber quiénes son sus docentes, ganar la confianza de los chicos, no ser amigo de sus hijos, sino ser respetarlos a los hijos y ponerle límites y explicarles. Yo creo que esto solamente se puede resolver en el seno familiar. Y se puede lograr la supervivencia sana de los chicos si los padres vuelven a tomar ese rol preponderante, que es el de ser un compañero ideal para su hijo, una persona de confianza con la que se pueda hablar, que va a ser la voz de alerta para evitar que su hijo sea vulnerado por esta, yo le llamo, esta dictadura de género, ¿no? Esta cosa aberrante y satánica que es tratar de sacar de la normalidad, de la heterosexualidad y de la familia a los chicos. Doctor, la ESI, Educación Sexual Integral, porque la ley está la ley de ESI y la de identidad de género. La ley de ESI real, hecha en el 2006, esa ley es buena. Después se ideologizó, porque en realidad la educación sexual integral es transversal al ser humano. O sea, tiene que captar todas las facetas del ser humano, la parte psicológica, la parte espiritual, la parte social, la parte vincular, la parte espiritual, la parte física. O sea, es todo un conjunto que tiene que prevenir, la ESI tiene que prevenir, acompañar, ¿no? Pero tiene que prevenir y tiene que ir desde la infancia. Pero la ESI propiamente, la ley, es buena. Luego se ideologizó con el gobierno anterior. ¿Esto es así? Sí, es así. La ley de educación sexual integral. Cuando hablamos de ovulación de órganos, de cambio de género, hablamos de la ley de identidad de género. Okay. Ahora vamos a hablar de la ley de educación sexual integral, que es una ley que está vigente desde hace muchos años en Argentina, pero que nunca se había reglamentado. Y ahí está el quid de la cuestión. La ley de ESI establece que se debe enseñar a los chicos la educación sexual a través de la biología, de la prevención de embarazos no deseados, del cuidado de enfermedades venéreas, de contactos sexuales normales. El artículo séptimo de la ley de ESI, que se reglamentó recién en el gobierno anterior, en el gobierno de Fernández, el artículo séptimo dice que la ley de ESI se debe reglamentar e implementar mediante el Ministerio de Educación y de Ciencia y Tecnología. Todas las reglamentaciones e implementaciones de la ley tienen que ser respetuosas de la ley. En este caso, en vez de respetar la ley que habla de biología, de heterosexualidad, de embarazo no deseado, etc., la reglamentación habla de transexualismo,
de oblación de órganos, de amputaciones, de diversidades de distintos géneros, que eso no habla la ley. Esta reglamentación se hace a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Uh-huh. O sea que es muy simple solucionar el tema de la Ley de Educación Sexual Integral, porque la ley está bien y lo que está mal reglamentada. O sea que lo único que tiene que hacer el presidente de la Nación es revocar esa reglamentación y ordenar hacer una reglamentación conforme lo dice la ley, que es muy simple, es algo muy simple. La Ley de Identidad de Género es una ley que está, habría que reformar la ley, ya habría que habilitar el Congreso para eso. En cambio, la ley de ESI se podría solucionar en forma inmediata. Inmediata. Eso se puede hacer. Lo mismo, bueno, lo mismo está pasando con la ley de la inicua ley del aborto, ¿no? Dice que en este momento no están los legisladores suficientes como para poder llevar a cabo este veto. Pero bueno, se podría hacer algo para ir, ¿no?, haciéndose approach para que el año que viene, si Dios quiere, y están todos los legisladores, se pueda vetar esta inicua ley del aborto, que nunca puede ser ley, el asesinar a un ser inocente. Doctor, claro. Usted que ha conversado con algunos políticos, ¿los políticos están al tanto, tienen noción de lo que está pasando con la ESI, con todo esto que estamos hablando, o solo están enfocados en la parte económica del país? Porque esto es muy importante. Yo hablo muy seguido, tengo la suerte de tener contacto con muchos legisladores de todos los partidos políticos y te puedo asegurar que el 90% no sabe de lo que estamos hablando. No tiene la menor idea de lo que estamos hablando, ni de nuestras relaciones con organismos internacionales, ni de la Agenda 2030, ni del Tratado de Pandemia, de nada relacionado con esto, porque vos fíjate que estamos hablando de estas leyes que fueron impuestas de alguna manera por el globalismo, las aprobaron nuestros legisladores en su momento. Esto hay que saber un poquito de macro política para saber por qué, cómo puede ser que están vigentes leyes que van en contra de la vida y de la salud. Bueno, para entenderlo hay que tener un poco de capacidad y hay que estudiar un poco por qué llegaron a implementarse estas leyes. ¿Cómo puede ser en un país como el nuestro que haya leyes imperativas como las que hay en salud, que son vacunaciones obligatorias, compulsivas y obligatorias, propia solamente en Argentina, en China, en Corea del Norte y en Cuba existen? Y nosotros, que somos un país libre y soberano, nos han impuesto este. Lo que pasa es que vino impuesto de afuera. Por eso es tan importante entender que lo que quiere el globalismo es que no haya reproducción humana, que haya caos, que haya transexuales y que haya personas enfermas para generar riqueza para los accionistas de estas empresas farmacéuticas, que son los mismos, las muy pocas familias que mantienen el globalismo en pie y son los que necesitan un sometimiento. Ellos dicen, bueno, vamos a reducir la población mundial y los que sobrevivan los vamos a tener de clientes de por vida para nuestras empresas. Mire, entendemos el problema y cualquier legislador, si tiene un poco de dignidad y si ama a su familia, porque estamos hablando de la vida de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos, si entiende un poco de esto, seguramente van a derogar. Lo que pasa es que ni siquiera lo saben. Y igual que el falso catolicismo, donde hay parte del catolicismo que habla que permite el aborto y que permite la transexualidad de los niños, que permite que un niño decida si va a cambiar de género. Disparate número uno, y bueno, y lo permiten. Entonces hay que entender esta cuestión de macropolítica, hay que entender los intereses de esta gente para empezar a cambiar. Bueno, hay que romper la espiral del silencio, podríamos decirlo filosóficamente, y desde el lado religioso, Santa Catalina de Siena decía, basta de silencios, gritad en 100.000 lenguas que por haber callado el mundo está podrido. Esto hay que hablar, hay que seguir diciéndolo, porque acá no hay igualdad, acá dicen es respeto, es tolerancia. No. Esto es una ingeniería social que lo está imponiendo este globalismo, que lo único que quiere es destruir las familias, la vida, quiere destruir al ser humano, ¿no? Es
como decía Job, ¿no? El filósofo, el hombre es un lobo para el hombre, homo hominis lupus. Estamos en una decadencia total que si no rompemos el espiral del silencio y no hablamos y no seguimos gritando por nuestra libertad, porque la libertad no nos regaló un presidente ni un político, nadie. La libertad nos la da Dios y es lo más importante que tiene el ser humano conjuntamente con la vida. La vida, si no hay vida, no existe el resto. Vida y libertad, señores, pero libertad sana. Libertad sana, como corresponde. Doctor Razona, le agradezco infinitamente este tiempo. Seguimos en la lucha, seguimos conectados. Seguramente lo voy a invitar nuevamente si usted tiene el tiempo de seguir instruyendo a la gente y de ver si se puede terminar y si esto llega a las esferas altas y pueden vetar este reglamento ideologizante que tienen para con nuestros niños que están destruyendo su salud física, mental, psicológica, vincular, social y todo. La ESI real es transversal, es sana y viene para prevenir, acompañar a un chico, acompañar a un chico y crea vínculos, no separa. Acá lo que está gestando es una separación total y una ruptura de la infancia, ¿no? De la inocencia. Doctor Razona, lo que quiera decir usted como para despedirse. Sí, cómo no. Yo creo que siempre hay que dejar el mensaje de que es nuestra responsabilidad en forma individual. Nosotros tenemos el derecho a desobedecer cualquier orden que es ilegal. La desobediencia es un derecho que tenemos y actuamos en legítima defensa de nuestra familia, de nuestros hijos. Tenemos todo el derecho a desobedecer cualquier orden ilegal, arbitraria, inconstitucional, como pueden ser estas. Y tenemos que tener conciencia que tenemos que ser soberanos de nosotros mismos. Nosotros no tenemos que depender de nadie ni de nada. Nosotros tenemos la obligación de defender a nuestros hijos, nuestra familia. Tenemos que ser los guerreros espirituales para defendernos del mal. En la medida que todos seamos soberanos de nosotros mismos, que no esperemos que llegue un Mesías que caiga del cielo y nos arregle todo, sino que nuestra responsabilidad, esa cadena solidaria unos con otros, eso genera, y ser solidarios con el conocimiento, esto de poder charlar como estamos charlando nosotros ahora, instruirnos con lo que yo te puedo aportar, lo que vos nos aportás a nosotros, esa cadena solidaria hace que el ser humano sea imbatible. Y podamos salvar a la humanidad, porque no pueden contra la naturaleza humana, no pueden contra la humanidad y no pueden contra el amor, que es lo que puede hacer que se una esa cadena. Por eso es tan importante ser solidario y ser soberano de uno mismo, no esperar nada de otro. Somos nosotros los encargados de cambiar las cosas, por más que comunidad, no necesitamos representar a 100 personas, representarnos a nosotros mismos y a nuestros allegados, a nuestros seres queridos. En ese pequeño combate multiplicado por millones, ganaremos esta lucha desigual. Muchísimas gracias, doctor Julio Razona, abogado, criminólogo y un amplio y vasto currículum. Muchísimas, muchísimas gracias y seguimos unidos en esta lucha. El doctor Razona desde Mar del Plata, con esta lucha interminable, que van a aparecer en pantalla sus redes y síganlo porque tiene clara muchas cosas de todo lo que está pasando. Somos ese granito de arena que estamos tendiendo puentes para estar unidos y para que nada ni nadie nos robe lo que el Señor nos regaló y lo más importante, la libertad, que hay que saber usarla. Y recuerden, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y el tiempo es la moneda, el tesoro que tenemos para ganar la eternidad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bendiciones. Chau, chau.